Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma, está ejecutando, con acciones de saturación, que ni Bullrich se atrevería a tanto, un plan sistemático de exterminio de las víctimas de los ajustes de todos los gobiernos. El Buenos Aires Plus cuán prohibido, la utopía de Rodríguez Larreta, don Jorge Macri pretende hacerla realidad. Vivir y trabajar en la autónoma no debe ser para cualquiera, tal el segregacionismo del que el PRO hace bandera desde siempre. Esta vez extendieron sus operaciones de detenciones y amedrentamiento al barrio de Flores, tal como lo cuenta el comunicado de Omar Guaraz, que daremos lectura a continuación. Leonardo Peña, vendedor de flores detenido por filmar y negarse a pagar coima a funcionarios policiales. Hoy 5 de octubre en el barrio de Flores. Exigimos la inmediata liberación del vendedor Leonardo Peña, detenido en Argerich y Bogotá, barrio de Flores, hoy 5 de octubre, de forma arbitraria por personal de la policía de la ciudad y luego, como verán en los videos que le comparto, golpeado con saña. Leonardo y vendedores han denunciado la extorsión por parte de los funcionarios policiales, quienes le piden de manera insistente y siempre bajo amenazas 10 mil pesos diarios para trabajar. Leonardo, hoy sábado 5 de octubre, comenzó a filmar el operativo policial cuando empezó a ser hostigado, y siempre como observarán en videos que comparto, detenido sin ningún tipo de justificación. La detención sencillamente fue producto de un abuso policial, por negarse a ser extorsionado por funcionarios policiales corruptos. Jefe, ¿cuál es el motivo que no puedo elaborar, jefe? Me están fumando paso, amigo. No, no es como que está fumando. Están fumando peso, todo esto que pasa, jefe. No, jefe, todo conoce todo. Todo fuma paso, todo fuma paso, jefe. No, me interesa. No, pero ¿por cuál es el motivo, jefe? Si todos laburan acá. Está bien, todos laburamos, ellos laburan, todos laburamos acá. Nadie está fumando paso, jefe. ¿Qué pasa? Yo otro. ¿Y por qué me estás filmando? No, no te estoy filmando porque necesito saber por qué es eso. Yo estoy trabajando. ¿Por qué Yo necesito trabajar, papi, tengo hartos videos yo de ustedes. ¿Sí? Y no les digo, porque para mí nada más. Bueno, No. Dale, yo necesito trabajar, hermano, como todos. Todos necesito trabajar. Yo necesito trabajar, hermano. ¿Qué me vas a reventar? Yo no vendo marca. ¿Qué me vas a reventar si yo no vendo marca? Yo no vendo marca, papá, si acá todos trabajan. Todos trabajan acá y todos están trabajando. Todos trabajamos por iguales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de mi intervención si yo no vendo marca yo? No, yo no te... ¿Qué drogar? Yo vengo a trabajar como todos. Yo vengo a trabajar como todos, papi. Todos se merquean, todos se meten todos. ¿Por qué? Está bien, no pasa nada. No pasa nada, yo. No pasa nada donde me voy a ir yo. Si yo acá trabajo yo. Acá trabajo, papi, no. Yo soy ciudadano. ¿Ciudadano? Yo soy ciudadano, acá, papi. Bueno, a ver, dame el documento. ¿Cómo que documento? Yo soy ciudadano, papá, yo vengo a trabajar. No me toques. Mira, guarda mi celular, mira. ¡Mira!
Dale, mátenlo, dale, mátenlo. Mátenlo, dale, mátenlo. Circulen, circulen, circulen. ¿Vienen a trabajar o a drogarse? ¡Suéltalo! A mí no me toqué. Bueno, no, tampoco me toqué. Bueno, ¿qué me tocaste? ¿Qué me tocas? A mí no me tocas. ¿Vos me tocaste a mí? Me está viendo las manos, yo soy delincuente, papi. Esta también agarró la cabeza de testigo. ¿De testigo de qué? Vamos, ¿te gusta filmar? Vamos, soy menor de edad. No, 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 soy menor de edad. Soy menor de edad. Yeah.